La ruta que vamos a realizar va a ser una ruta circular. Hemos salido de ahí, de las praderas de Barsaín, para coger la carretera que sube a la Cruz de la Gallega. Desde la Cruz de la Gallega sale una pista a la derecha que tira como hacia el pantano de Revenga y otra pista a la izquierda que es la que nos lleva al puerto de la Fonfría. Nosotros, en vez de ir por esas pistas, vamos a ir entre medias de las dos, yendo por todo un cordal, por sendero, hasta llegar a Cerro Pelado, que es nuestro objetivo, para luego bajar de Cerro Pelado hacia el Cerro El Picadero, que le llaman, que es donde están las praderas de Barsaín, y llegar a nuestro punto de partida. Una ruta de unos 9 kilómetros en los que espero que veamos bonitas vistas hacia la meseta castellana y hacia la sierra y montes de Barsaín. Vemos ya ahí las tapias, que es una referencia de que queda el último repecho para llegar a la Cruz de la Gallega. Ahí vemos a un ciclista como le está pegando el último repecho y es que cuesta. Es más duro para los ciclistas que para los que vamos andando. Vamos a grabar el ritmo que lleva Mari Carmen subiendo el repecho. Ahora, como sale en vídeo, acelera, pero a 3 metros, en cuanto deje de grabar, pues se parará. Efectivamente, la parada porque va con la lengua afuera. Llegamos a la curva y ya nada, estamos ya ahí. Vamos, ese ritmo de calentamiento. Bueno, pues ya hemos llegado a la Cruz de la Gallega. Estará como unos 20 minutos, paradas, grabando, en fin. Y esto es lo que ven nuestros ojos al llegar a la Cruz de la Gallega. Espinaleja, allá son Cerro Matabueyes, bueno, pues hemos llegado al cruce de carreteras, de pistas, vamos, y vamos a tirar entre las dos pistas, subiendo por todo el cordal este, aquí, hacia, parece que es, hay a dos cerros, el cerro de la Fuente me parece y otro cerro.
camino de Santiago. Bueno, pues hemos dejado la pista forestal y ahora nos vamos a meter por monte a través, sin senda ni nada. Vamos a ir orientándonos hacia arriba de este cerro, porque hemos venido por la pista como bordeándole y hemos visto una zona donde poder acceder bien a él, pero vamos, aquí más o menos no hay pista, así que seguiremos orientándonos hacia el cerro pelado. Aquí nos podemos meter, yo qué sé. Para arriba, ¿no? Sí, todo para arriba. ¡Un lobo! Oye, mira, con lo cagueta que tú eres, que yo no me asusto por eso. Si te lo hago yo a ti, dale. Bueno, pues vamos metidos por todo esto, la pendiente se pone delicado. Bueno, pues estamos llegando, creo que como hemos cogido la otra pista, nos salimos del camino de Santiago antes y cogimos la otra pista que va hacia Fuenfría. Y me parece que aquí, un poco más arriba está, por donde va el camino Santiago. Saldremos de entre el bosque y seguiremos hacia Cerro Pelado. Mírale. Y aquí está el camino a Santiago. Maricarmen saliendo de entre el monte. Vamos. Hemos atravesado la pista del camino a Santiago. Subimos otra vez por el cerro, por monte sin senda, hasta llegar arriba de este cerro, a Cerro Pelado. Bueno, pues hemos salido entre toda la zarrasca y pino bajo y hemos llegado hasta sendero rodadas para subir ya los últimos metros a Cerro Pelado. Hemos tardado nada, 2 horas. Dos horas y cuarto, porque hemos parado, hemos ido haciendo fotografía, vídeo, y claro, esto se entretiene. Nada, esto es Cerro Pelado. Ya hemos llegado. Un cerro que pocas vistas tiene.
continuamos nuestro andar. Estamos llegando aquí a un mirador precioso de todo el valle. Vemos citores, cabeza de hierro, mayor, menor, toda la cuerda hasta la bola del mundo. Bueno, pues estamos bajando por las laderas del cerro hacia las praderas de Balsaín. Y aquí es un machaque de rodilla y de pies. Bueno, pues estamos bajando de Cerro Pelado, ahora con dirección hacia las praderas de Balsaín y hacia la zona donde fue nuestro punto de partida. Y estas son las vistas hacia donde tenemos que ir, entre todos los pinos esos, para salir. Qué precioso es el pantano del Pontón. Tenemos que estar ya cerca del Cerro Picadero. Bueno, pues hemos llegado a la zona del Cerro Picadero y vamos a subir a él. Ahí mismo es un cerro pequeñito. Y que vistas que tenemos a Peñalara son preciosas. A mis espaldas de ese cerro, de arriba venimos. Y hemos bajado por toda esa ladera. Estas son las vistas. Peñalara. Desde el cerro al Picadero, tío. Otro cerro. Bueno, pues hemos llegado al cerro del Picadero, ¿no? El Picadero. Será por ahí vienen los caballos a picar. Esta vista, estos valles. Bueno, pues vamos a seguir nuestro caminar. Bueno, pues estamos llegando a esta cancela que tenemos que cruzar. Vale.
Bueno, pues nos hemos metido aquí en plena ganadería. Veamos si son toros. Bueno, pues salimos, pues nos hemos metido en una finca y es de toros. Y aquí parece que me he dicho una salida. Bueno, pues hemos llegado ya por donde vinimos esta mañana. Y vamos a ir. Y ahora me toca a mí. ¿Pasa la mochila? Es que eres muy bruto, macho. Quítatela. ¿Pasó? Sí. Bueno, pues hemos llegado, hemos pasado por ese paso y nos vamos en esta dirección porque ya llegamos a nuestro punto de partida, ahí mismo.